Hola, hola mis amigas, bienvenidas, soy Toti Crochet y hoy te traigo este video cortito para mostrarte cómo realizar el anillo mágico de puntos bajos, que es el inicio de la mayoría de nuestras piezas circulares, pues una de las formas de iniciar nuestros amigurumis. Aquí vamos a dejar esto y aquí te lo voy a enseñar. Vamos a comenzar por el anillo mágico. De esta forma, ya te lo enseñé en otro tutorial cortito, aquí voy a colocar así los cuatro dedos, me ayudo con el pulgar, sostengo el hilo, pongo estos dedos hacia adentro y sobre estos dos dedos voy a hacer el círculo paso una vez. Aquí voy a dejar el hilo, me voy a ayudar con el dedo anular, voy a poner el gancho hacia abajo, introduzco por el primer aro, traigo hacia adentro el hilo y aquí voy a tomar este hilo que está detrás y lo voy a pasar por ese circulito que hice recién. Entonces ya voy a tener hecho mi anillo mágico. Aquí ya está hecho mi anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos, que vas a tener en cuenta de ir tejiendo tus puntos bajos tomando estos dos hilos, ¿sí? Estos dos hilos tienen que estar siempre dentro de los puntos que vayas a realizar. Siempre no contamos nunca este ganchito que hicimos aquí, esta cadenita que hicimos aquí, no la contamos como punto. Entonces vamos a comenzar a tejer de aquí hacia adelante los 6 puntos bajos. Introducimos dentro de los dos hilos, sacamos y hacemos nuestro primer punto bajo. Introducimos, sacamos, segundo punto bajo. Introducimos, sacamos, tercer punto bajo, introducimos, sacamos, cuarto punto bajo, introducimos, sacamos, quinto punto bajo, introducimos, sacamos, sexto punto bajo y ahora viene la magia porque voy a cerrar mi anillo mágico para que me quede el círculo de puntos bajos. Voy a tomar de esta forma, ayudándome con el pulgar y los demás dedos. Y voy a tomar con la otra mano el hilo sobrante y voy a empezar a cerrar este círculo de esta forma. Ven que se va cerrando, 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 cerrando. Voy tirando, sigo tirando, voy a tirar bien hasta que esto se encuentre súper cerradito. Aquí ya lo tengo completamente cerrado. Entonces ahora voy a buscar el primer punto que hice y ahí voy a introducir tomando por completo las dos lazadas y voy a hacer un punto pasado para cerrar mi aro. Saco y saco. Y así ya tengo formado mi anillo mágico de 6 puntos bajos. En una próxima entrada te voy a enseñar en otro video cortito a realizar el anillo mágico con puntos varetas. No olvides suscribirte por aquí abajo y nos vemos en el próximo tutorial.